canción. Buenos días, gente, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo video acá entre las montañas, como corresponde. Hoy nos estamos dirigiendo a nuestro último día en el norte y vamos a hacer lo que se conoce como el Hornocal o el Cerro de los 14 Colores. Este cerro se encuentra en la quebrada de Humahuaca. Ya la quebrada está a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Y este cerro tiene la particularidad que el mirador está a 4.300 metros de altura. La verdad que la altura no nos viene complicando la estadía, pero sí nos está presionando un poco. ¿Qué es lo que pasa cuando nos sometemos a...? Todos dicen que es más de 4.000 metros, pero la realidad es que ya 3.700, 3.800 ya empezás a notar algunas cosas que en el ámbito diario no se dan. Por ejemplo, te falta el aire, te sentís cansado. Y bueno, arriba de los 4.000 ya sentís una opresión acá nasal, un poco de dolor de cabeza. Y nada, la verdad que te empezás a descomponer más, no te podés ni mover. Donde haces dos pasos seguidos, querés hablar medio de corrido, tener una conversación con otra persona, te agitas, tenés que parar, tenés que respirar. La idea siempre es comer lo más liviano posible. Acá mi compañera me está tirando data de que también sentís la opresión en el pecho. ¿Qué? Que tenés mayor frecuencia cardíaca para poder compensar. Bien, exactamente. Sentís palpitaciones. Eso también es para compensar el déficit de oxígeno que está teniendo el organismo. Así que bueno, ahora bien, ¿cómo combatimos esto? Importantísimo. ¿Cómo combatimos el mal de altura? Yo creo que el mejor remedio que hay es la exposición a la altura, no te queda otra. Ir acostumbrándote, si tenés la posibilidad de descender un poco, y después el tiempo, el mismo organismo se va a ir acostumbrando. Podés coquear, dicen que es muy bueno, la verdad que nosotros no coqueamos. Sí, consumimos té de coca y caramelo de coca, y la verdad que, no sé, no, o sea, padecimos un poco la altura, no nos hizo la gran diferencia. Así que no sabría decirles si realmente son efectivos o no, pero bueno, algunos dicen que no son muy efectivos, y la verdad que no sé, a nosotros lo padecimos cuando estuvimos en el tren de las nubes, al otro día, ese mismo día a la noche, dolor de cabeza, cansancio, mal. Así que bueno, lo importante es tratar de paliar un poco ese malestar con la exposición. Y bueno, en caso de sentirnos graves, la mejor opción es ir a un centro de salud donde nos van a suministrar oxígeno, ¿sí?, vía mascarilla. Y bueno, eso va a hacer que aumente el oxígeno en sangre y que bueno, que el mal de altura desaparezca. Es importante, si nos sentimos muy mal, no exponernos, porque trae un montón de patologías que son muy complicadas, ¿sí?, como pueden ser edema pulmonar, inflamación de la cara, y la verdad que es bastante jodido. Así que si sienten alguna de esas patologías, la idea es descender y buscar un centro de salud lo más rápido posible. Así que bueno, hoy vamos a ver, espero que sea un día muy lindo. Por suerte la ruta está vacía, aún así estamos a 150 kilómetros de la ciudad de Humahuaca y el GPS nos decía 2 horas y media. Pero bueno, por suerte hoy la ruta está bastante despejada, son 8 y 20 de la mañana. Salimos a las 8 y la verdad que todavía no había aclarecido de todos, estaba amaneciendo. Y bueno, así que... vamos, que hoy nos va a tocar el último día, va a ser espectacular. Así que nos vemos.
¿Qué quiere? Ah. A ver, acariciate, man. Acércate. Bueno, llegamos al Cerro de los 14 Colores, más conocido como el Hornocal. Estamos haciendo el descenso para llegar hasta la parte más cerca del cerro. Serán, no sé, ¿cuánto hay? 500 metros, por ahí un poquito más. Pero bueno, ahí estamos a 4.300 metros de altura. Y ahora, bueno, sin más preámbulos, les voy a dar el placer de que lo vean. Miren lo que es, miren lo que son esos colores. Terrible, hermoso, La verdad que increíble. Así que bueno, ahora vamos a bajar despacito. Vamos a tratar de llegar hasta allá, hasta aquella colina, y ahí hacer algunas tomas. La verdad que se ve espectacular, vale la pena. La llegada hasta acá desde la ciudad de Humahuaca se hace a través de un camino de ripio, que la verdad, si bien es complicado, no nos pareció imposible. De hecho, bueno, nosotros llegamos con el Cienita, así que no es tan difícil como te lo pintan. En la entrada obviamente te van a pintar que no se puede, porque bueno, ellos o que te dicen básicamente los riesgos que corres, que es romper alguna rueda o que sufra el auto por el tema del ascenso. Recuerden que subimos hasta los 4.300 metros. Y bueno, ellos te ofrecen un servicio de guía que incluye una pickup y obviamente un guía que te va contando todo acerca del cerro. Y bueno, también lo que hacen
Venden un librito. El servicio de guía con la pickup vale 8.000 pesos. Creo que es 4 por persona. Y el librito, 400 pesos. El librito está muy bueno porque tiene información técnica de todo lo que es Jujuy, no solamente de Humahuaca. Así que bueno, ahora nos vemos con el cerro del Horno Cal. Bueno, acá estamos, ya estamos por bajar del Horno Cal y vamos a hacer la prueba de la coca. Hasta la técnica dice que se debe doblar y luego meter en los dientes e ir mordiéndola. Entonces la saliva se va a mezclar con la savia de la coca y lo que va a lograr es que ese líquido obviamente lo vamos a tragar y nos va a ayudar a soportar el mal de altura.
De todas maneras tiene un sabor bastante peculiar, por eso veníamos esquivando esto de coquear, pero bueno, la verdad que los 4300 se están sintiendo y bueno, hay que paliarlo de alguna manera. Ya tomamos mate de coca, caramelo de coca, entonces sí, té de coca, hicimos todos los rituales y aún así se complica, así que ahora vamos a probar coqueando. Voy a arrancar con esto, después si a medida que va pasando el tiempo veo que no mejoro, le agrego más, y bueno, por eso ustedes cuando ven a la persona ven que tienen el bolo de coca, bueno, justamente es por la cantidad de coca que llevan consumiendo. Así que bueno, acá vamos. No se traga, se mastica, es más fea, pero bueno, es lo que hay, no queda otra. Así que bueno, ahora vamos a seguir viaje y vamos a volver para lo que es Humahuaca. No le tenga miedo, no es tan fea, ¿eh? Ahora que lo estoy viendo, ahora que me animé, no es tan fea. Y si ayuda a paliar la altura, es genial. Así que bueno, vamos a bajar.